Continuamos una semana más con la ronda de entrevistas para Clínica Doctor Mosqueira. Seguimos buscando a esos pacientes intervenidos y hoy nos encontramos aquí en la consulta de Clínica Doctor Mosqueira con Rocío, que nos visita desde Huelva. Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Ha llegado Rocío a Málaga, nuestra clínica, de nuevo, y ahora en enero cumple 3 años desde que se intervino. ¿Qué problema era el que tenía Rocío? Pues mira, yo tenía una hernia discal, una protusión y una distensión. Y me intervino y la verdad que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, vamos. No tenía vida ninguna, ninguna. Yo me llevé el último año antes de operarme, de mi cama al sofá y del sofá a la cama. Y ya por último, pues ni me podía duchar sola, no me podía vestir, no podía hacer nada sola. Que fue realmente lo que me animó a operarme. Porque yo decía, tengo 32 años, 31 años y no tengo vida. Es que además, venga pastilla, más medicación, cada vez más. Y yo decía, yo es que yo me llevo todo el día del sofá a la cama y de la cama al sofá. Y esto realmente no es vida para nadie, vamos. No es vida para nadie. Además, una persona joven, y bueno, cuando te vas a dar cuenta, las pastillas aliviaban, pero bueno, veías que la solución no estaba ahí. Me comentaba, Bernardo Mosqueira, ¿cómo llegaste hasta las manos de Bernardo Mosqueira? Llegué a las manos de Bernardo, pues mucho antes de operarme. Si no sé, por lo menos 5 años antes. Pero el miedo, siempre el miedo por delante. Y yo decía que yo no me meto en un quirófano, que yo no me quiero operar, que no, que no. Y ya por la entrevista de otro compañero que se operó, digo, si este chaval, porque me vi muy reflejada en él. Y digo, si este chaval ha quedado bien, ¿por qué no voy a quedar yo bien? Si yo realmente lo que tengo, no he tenido nada de espalda nunca, solo esto. Digo, ¿yo por qué voy a quedar malamente? Si este chaval ha quedado bien y estaba casi peor que yo, mucho peor que yo no voy a quedar bien, yo tengo que quedar bien también. Y por Facebook, pues... Eso iba a preguntarte, que imaginaba que era a través de redes sociales. A través de redes sociales. Y por Facebook, yo no sé cómo, y me llegó el vídeo de este chaval y me puse a verlo y digo, Bernardo Mosqueira en Málaga. Y total, que ya por el chaval vi la entrevista y ya me puse a indagar y di con Bernardo. Pero claro, el miedo me hizo que tardara bastante tiempo en venir a la consulta. Ese era uno de los principales problemas, con lo que también se le intenta desde la clínica mostrar a la gente ese miedo, que es verdad que no es agradable nunca entrar a un quirófano, pero ni a un quirófano y ni entrar a un hospital. No, pero es verdad que para este tipo de problemas tenemos que dejar los miedos a un lado si queremos disfrutar de la calidad de vida. Llegó Rocío a quirófano. ¿Y qué fue lo primero que sintió cuando se despertó de la intervención y ya de la anestesia que desapareció? ¿Qué es lo primero que pensó Rocío, por ejemplo, cuando pisó el suelo? Bueno, antes de pisar el suelo, incluso en la cama, yo movía los dedillos de los pies y decía, por Dios, que no siento dolor. A veces será verdad cuando me levante que sigo igual. Y nada, a las poquitas horas de intervenirme ya vino el doctor. Me vio en la cama y dice, ¿pero qué haces en la cama? Venga arriba. Venga arriba. Digo, ¿ya me puedo poner de pie? Se pone, pues claro. Y la verdad que fue un alivio el ya poner los dos pies en el suelo y decir, ostras, miré así para mis pies, para las manos. Digo, esto es verdad. Es verdad, que no me duele nada. Y nada, me hizo andar allí por la habitación y decía, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Digo, la verdad es que de maravilla. Pero y el dolor, digo, ¿qué dolor? Yo ya no tengo dolor. La verdad que muy contenta. Y bueno, un cambio de vida radical, vamos. Ya después cuando llegué a mi casa, bueno, mi marido, cuando me vio abrocharme los zapatos, se le cayeron dos lágrimas. Dice, no me creo que estés tú sola vistiéndote. Digo, sí, ya por fin lo conseguí. Claro, porque es que al final no solamente el paciente que se interviene gana calidad de vida, todos sus familiares al final. Esto en cuanto a la profesionalidad, la felicidad del paciente, pero el equipo también es lo que caracteriza a Clínica Doctor Mosqueira, que siempre está encima. ¿Qué nos puede decir del equipo que le atendió durante esos días, desde que pasó de consulta a quirófano, los días en el hospital hasta que recibió el alta? Muy bien, la verdad es que todo el mundo es fantástico, todo el mundo muy atento, muy, muy cordial, muy encima, que estás bien, tienes dolor, ¿cómo estás? La verdad es que fue así, vamos, es fantástico el equipo, tiene un pedazo de equipo y animo a todo el mundo a que deje ese miedo y se echen para adelante. Y si realmente han conocido al doctor Mosqueira, que se pongan en manos de doctor Mosqueira, porque la verdad, no hay otra cosa mejor en mi vida ahora mismo que el doctor Mosqueira, vamos. Pues Rocío, nos alegra mucho verte así, de que encontrase hace años al doctor Mosqueira.
en estos días, en estos instantes, tu hermano, que también se está tratando de una patología, se ha puesto en manos del doctor Mosqueira. Y simplemente nos queda decirte que muchas gracias por confiar en el equipo y que sigas disfrutando de tu calidad de vida con tu familia y que por Huelva esperemos pasar por allí, que pases por aquí de visita cuando quieras, que tienes aquí tu casa. Muchas gracias, igualmente. Allí en Huelva recibiremos con las puertas abiertas.